Viuda de Fernando del Solar hace fuerte revelación sobre Ingrid Coronado. ¿Qué tal? Bienvenidos, feliz día. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique. Este día el nombre de Ingrid Coronado vuelve a estar en la mira y en tendencia debido a las declaraciones que dio la viuda de Fernando del Solar a una revista, en las que aseguró que días antes de fallecer el padre de Fernando, Ingrid lo demandó. Así que cuando falleció el papá de Fer, sus emociones colapsaron, sus defensas no resistieron y él terminó con un cuadro agudo de neumonía que se complicó con el tema de la demanda. Según Ana Ferro, Ingrid Coronado interpuso la demanda por un tema relacionado a la manutención de los niños y al pago de las colegiaturas, ya que no lograban ponerse de acuerdo en este tema. Y es que para Fer del Solar, pues resultaba excesivo el pago de las colegiaturas, ya que por su alto costo parecía como si estuviera pagando una carrera universitaria. Ana Ferro aseguró que Fer siempre fue un padre responsable y que siempre se hizo cargo de sus hijos. Además, agregó que en vida les heredó un departamento a cada uno de los niños por si alguna vez él llegaba a faltar. Y además aseguró que Ingrid cobraba las rentas de un par de inmuebles. Estas declaraciones vuelven a poner, pues, definitivamente a Ingrid Coronado ante la mirada pública como una mujer aprovechada y poco sensible, ya que se sabe que el círculo cercano a Fer del Solar estaba consciente y enterado de la situación de salud por la que él atravesaba, incluyendo a Ingrid. Y aún así, bueno, él tuvo que enfrentar esta complicada situación de salud con la demanda, lo cual le afectó mucho, mucho a nivel emocional y, bueno, pues, lamentablemente el desenlace ya todos lo conocemos. Sin embargo, sea cierto o no que Ingrid actuó de esta manera, que demandó a Fer justamente semanas antes de fallecer, pues creo que no era necesario que Ana Ferro le echara más leña al fuego luego de ver cómo el público ha sido muy duro con Ingrid. En fin, que la batalla por la herencia de Fernando del Solar después de estas declaraciones seguramente no será fácil. Y es que, miren, ha trascendido que Fer dejó propiedades y cuentas bancarias, y aunque efectivamente existe un testamento que dejó Fer del Solar y que realizó desde hace muchos años, este testamento podría impugnarse. En fin, chicos, chicas, ya veremos qué sucede con este tema. Soy Monique, esto es Trending News, noticias que son tendencia. Hasta la próxima.